Una vez más, el congresista por Ancash Modesto Hulca durante la semana estuvo muy proactivo con representantes de los hombres del campo y el alcalde de Independencia, Eloy Alzamora. Realizó un diálogo sobre el impulso a la agricultura y también aprovechó su condición de primer vicepresidente del Congreso para promocionar al lado de las autoridades regionales la Semana Santa Guaracina, que espera tener más visitantes que el año pasado. Igualdo Ríos sigue sudando la gota gorda para obtener su credencial. Y de paso, el Jurado Nacional de Elecciones inició el carteo con el Poder Judicial, como este documento, donde su secretario general Michel Samaniego Monzón se dirige al doctor David Enrique Lori Bonilla, juez supremo, instructor de la Sala Penal Permanente, para indagar cómo se ha resuelto la apelación. Y hasta ahora no hay nada. Entre tanto, Vargas continúa en la presidencia regional. Hablando de autoridades inhabilitadas, también el alcalde titular del distrito de Samanco, Santa Teodoro Jaime Casana Escobedo, tiene reservada su credencial hasta ser rehabilitado por el Poder Judicial. Entre tanto, Francisco Ariza Espinosa, primer regidor, le ha tomado momentáneamente la posta, pero también produciéndose fricciones en esa municipalidad santeña. El presidente regional Enrique Vargas, a diferencia de sus anteriores presentaciones en público, esta vez en Chimbote estuvo muy locuaz, tanto que atendió una rueda de prensa respondiendo todas las preguntas formuladas por los medios de comunicación por espacio de más de media hora. En la puerta de la reunión lo esperaban sus seguidores con una banda de músicos. Luego se fue al Colegio Yugoslavo de Nuevo Chimbote, donde inauguró un pabellón de aulas y emplazó a fijar su posición a los alcaldes que no asistieron a la reunión. Fue una chiquita para Victoria Espinosa y Valentín Fernández. Los consejeros regionales sesionarán el próximo 4 de abril con la finalidad de aprobar su nuevo reglamento interno, el mismo que se venía usando desde la época de Gilardi. Ahora han incorporado nuevos artículos como el de la interpelación a funcionarios y al propio presidente regional. El consejero delegado Ángel Durán también asegura que ahora el plan de reactivación los ha unido con el Ejecutivo y será una auténtica hoja de ruta que ni Waldo Ríos podrá traerse abajo, dice. Fuerza Popular de la Zona Sierra encontró un gran mecenas en el regidor de Renovación Ancashina, Percy Sánchez, que se ha puesto a disposición de los fujimoristas este amplio local ubicado en el Jirón Caraz. Por allí se comenta que de paso alentaría la precandidatura al Congreso de Arturo Espinosa Cerrón, pero antes tendrán que controlar el Comité Provincial, cuyas elecciones serán el 29 de marzo y donde ya se han inscrito 3 listas. Vladimir Mesa Villarreal, exalcalde de Huaraz y la actual alcaldesa de Chimbote, Victoria Espinosa, durante la semana que pasó sudaron la gota gorda cuando enfrentaron decisivas audiencias donde fiscales solicitaron prisión preventiva por presuntos delitos de colusión y malversación. En ambos casos lograron comparecencia simple en vista de que los fiscales que acusaron no pudieron sustentar coherentemente sus pedidos. A Raúl Ortiz, ex candidato a la alcalía provincial de Huaraz, alista ya su evaluación de los 100 días para que con una conferencia de prensa dé a conocer qué le parece la gestión de Alberto Espinosa Cerrón. Por ahora no quiso soltar prenda sobre lo que serán sus puntuales críticas, pero adelantó una: falta de compromiso para superar los problemas en Palcacocha. Ortiz de esta manera se suma a las críticas que también le hizo al alcalde provincial, el jefe de la autoridad local del agua, Celso Palomino García, quien dijo que había insensibilidad para afrontar los retos del cambio climático. Mientras en Huaraz todavía se hacen gestiones para construir la unidad materno-infantil o la rehabilitación del hospital actual o la construcción de otro nuevo, en Chimbote el hospital Guzmán Barrón es muchas veces más grande que el de la capital regional. Tiene 6 pisos y muchos servicios. Además, también en esa ciudad funciona el hospital La Caleta, que los chimbotanos también exigen se remodele por completo.